Seguimos de cerca lo que va sucediendo con el juicio por Melody. Exactamente, bueno, hoy se llevó adelante lo que es la primera jornada de testimoniales, en donde los 12 ciudadanos escucharon en primer lugar la palabra de la mamá de Melody, después la de la hermana y posteriormente la pareja de Darío Chávez, el hombre que está acusado de haber cometido este crimen. Y por otro lado también dieron testimonios más de la parte técnica, lo que es de criminalística y otros peritos que también fueron llamados a declarar para que dieran a conocer a los 12 ciudadanos como el resultado, por ejemplo, de la necropsia, cómo fue la muerte de Melody desde un punto de vista más técnico, más forense, por decirlo de alguna manera. En cuanto al testimonio de la mamá de Melody Barrera, fue estremecedor en cuanto a sus palabras. Primero comenzó a relatar acerca de cómo había sido la transición de Melody, de Diego a Melody. Dijo que a los 16 años le planteó que no se sentía en el cuerpo por el cual había nacido, que se sentía mujer, y a partir de allí comenzó todo ese proceso. Y también habló de cómo se enteró de este trágico hecho en medio de la pandemia, y dijo unas frases que la verdad es que son estremecedoras, en el sentido que, textuales palabras, relató: me llamaron por teléfono para decirme que mi hija estaba muerta, estaba tirada en medio de un charco de sangre y recién ayer me enteré que agonizó durante 35 minutos. Lo que más me duele es no haber llegado en todo ese tiempo para decirle: tranquila, acá está mamá. Y por otro lado, en otros de los fragmentos de su relato, hace referencia a que como estábamos en medio de la pandemia, le entregaron un cuerpo, en realidad nunca pudo verla, claro, porque le entregaron un cajón sellado, y eso fue lo que más también le dolió, ¿no? Porque como que sintió que no había podido darle una última despedida. Por otro lado, en cuanto a su hermana, bueno, dio referencias acerca de cómo era su vida, la vida de Melody, y la discriminación que sufría ya dentro del mismo barrio donde ellos viven, e inclusive actualmente, donde decía que apenas empezaba a salir Melody, quizás vestida de mujer, ya sufría de discriminación por parte de sus propios vecinos. Todo ese proceso, ¿no? Lo que hablábamos ayer y decíamos, solamente ella supo, ¿no? Lo que fue, lo que significó, el dolor que sintió, el rechazo, la discriminación y todo lo que se vive, ¿no? Totalmente. Bueno, son situaciones muy, muy difíciles, muy duras. Y por otro lado, prestó declaración la esposa de Darío Chávez, como les decíamos, este policía acusado de haber acribillado a Melody Barrera. Y lo que ella comentó, bueno, en primera instancia habló de su relación que habían tenido, que dice que eran amigos antes de que fueran pareja, después que es un buen padre, también relató. Y en cuanto a cuando conoció la noticia de que estaba implicado en esta situación, bueno, desde el teléfono de esta mujer se encontraron varias búsquedas relacionadas a la noticia y le hicieron consulta acerca de eso. Dice ella que no tenía un patrón de seguridad en su celular, por lo tanto considera que él había sido el que había buscado la noticia en diferentes portales de los medios. No recuerdo si desde un primer momento se supo que era Darío Chávez quien estaba involucrado con el asesinato. ¿Recordamos si en la primera parte se sabía quién había atacado a Melody o bueno, hubo las un instante cámaras, de zozobra? Las cámaras de seguridad lo identificaron casi inmediato. Sí, rápidamente. Inclusive hoy se dio a conocer cómo había sido un poco la mecánica, ¿no? Y en cuanto a los especialistas o a los médicos del cuerpo médico forense, dieron a conocer acerca de los 6 disparos que recibió Melody con orificio de entrada y de salida, y también cuál fue la causa de muerte, ¿no? Que fue una gran pérdida de sangre debido a estas heridas de bala. La verdad es que, bueno, ha sido una jornada compleja para los 12 ciudadanos que tienen que escuchar acerca de estos testimonios. Y por otro lado, cabe aclarar que que ya mañana continúa esta instancia de juicio y que se espera que el próximo viernes ya se conozcan los alegatos finales y posteriormente la sentencia, y además de la decisión de los 12 ciudadanos.